Amada novia estimulada por la revelación. ¿Qué sucedió el fin de semana pasado alrededor del mundo? ¿Qué se llevó a cabo? ¿Por qué todo este alboroto? La novia alrededor del mundo estaba unida, haciendo montañas de yeso, arcilla, arena y palos. Reunida alrededor de las fogatas, cantando himnos de adoración y alabando al Señor. Tanto jóvenes como ancianos vistieron camisetas que decían estímulo por la revelación. Ellos procedían desde Michigan hasta Florida, desde Maine hasta California, desde Norteamérica hasta Sudamérica, Europa, África, Asia, Australia, de cada rincón de la tierra. Ellos estaban escuchando la voz de Dios hablarles directamente desde sus casas por sus conexiones. ¿Cuál fue la atracción? La simiente predestinada de Dios que no puede hacer otra cosa que seguir el mensaje de la hora, que creen cada palabra que fue hablada por el portavoz de Dios. Se reunieron en alabanza, en adoración y en celebración del gran evento que ocurrió en nuestros días en el monte del atardecer. Dios confirmando su palabra. De eso se trata todo este ruido. Noten, es Dios cumpliendo su palabra prometida una vez más, de Apocalipsis 10, 1 al 7. En los días del sonar del mensaje del séptimo ángel, el misterio de Dios debe ser concluido. Fue Dios haciendo historia. Fue Dios cumpliendo profecía. Fue la respuesta de la profecía del profeta. Y nosotros queríamos estar allí para recibir y escuchar lo que Él hiciera por medio de su profeta. Nosotros ignoramos la crítica de los incrédulos y de los manufacturados. No argumentamos con ellos. Nosotros tenemos una cosa que hacer, es creer y obtener cada pedacito de ello que podamos. Nosotros nos reunimos cada semana como una unidad para escuchar la voz de Dios mientras esperamos la venida del Mesías. ¡Qué gran hora en la que estamos viviendo! Al ver cómo las Escrituras se cumplen en nuestras propias vidas. Pero Él nos advirtió en su palabra que la unción falsa sería tan parecida que engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Pero alabado sea Dios, no será posible engañar a su novia, porque ellos se quedarán con esa voz de Dios original, manifestada y vindicada, y no le cambiarán ni una jota ni una tilde. Ellos no le añadirán su propia interpretación, sino que simplemente creerán cada palabra. ¿Qué tan cuidadosos debemos ser si eso es tan parecido? Nosotros nos preguntamos, ¿serán las iglesias denominacionales? Parecen muy desviadas y ni siquiera se parecen. ¿Quién será? Ahora simplemente iglesias formales, almidonadas y demás, de teología hecha por el hombre. Eso no lo haría. Los elegidos nunca le prestarían atención a eso. Pero está casi como lo verdadero. Dejar fuera una sola palabra es todo lo que tienen que hacer. Él dijo que Eva en ningún momento salió abiertamente a decir voluntariamente que ella no creía en Dios. Fue un error lo que ella creyó. Satanás admitió que esa era la palabra de Dios, pero el problema fue que él le puso su propia interpretación y le hizo creer una mentira y ella fue condenada por eso. La cubierta ha sido quitada. La pirámide ha sido abierta. Las escrituras han sido descubiertas. La revelación le ha sido dada a la novia. Es Jesucristo
el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso hace que Satanás se enfade mucho con nosotros. Él sabe que ha llegado a su fin. Él quiere que dudemos de quiénes somos. Nosotros estamos pasando por pruebas y tribulaciones más difíciles de las que jamás hemos pasado. A veces nos preguntamos, ¿por qué nos está pasando esto? La razón de que es llamado es para probarla a ella, su novia. Es para, cuando ella es manifestada, ha sido probada, ha sido puesta a prueba. Probada a Satanás. Gloria, nuestras pruebas y aflicciones son sólo Él probándole a Satanás que nosotros somos su novia manifestada. Nos damos cuenta ahora que esta edad perversa ha de probarle a Satanás que ella no es como Eva, que ella no es ese tipo de mujer. Y ella será probada por su palabra, la novia. Como la novia de Adán fue probada por la palabra. Y la novia de Adán creyó toda la palabra, toda, pero estaba confundida en una promesa. Pero nosotros no seremos confundidos en ninguna palabra, ni seguiremos sus traiciones o sus interpretaciones de la palabra. Nosotros permaneceremos con la palabra original. Si tenemos una grabadora, reuniremos a un grupo de personas y la pondremos a sonar y escucharemos atentamente, tal como Él nos dijo que hiciéramos. Así como la vida natural y características de uno se transmiten por la reproducción natural del padre de uno, así lo es el Espíritu de Dios que fue predestinado antes de la fundación del mundo. Cuán agradecidos estamos de que el Espíritu de Dios, nuestro linaje, fue predestinado antes de la fundación del mundo, para tener la verdadera revelación de este mensaje. Usted es bienvenido a venir y recibir ese mismo estímulo por la revelación con nosotros, este domingo a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville, mientras escuchamos El Dios de esta Edad Perversa, sermón predicado el 1 de agosto de 1965. El hermano Joseph Branham. Amada pequeña Virgen, palabra rebaño de Cristo. Nosotros no podemos ser otra cosa. No podemos oír nada más. No sabemos nada más. No queremos otra cosa. Donde esté la carne fresca, presionando play, la cual es la palabra de la edad. Allí se juntarán las águilas, la palabra vivificándose en nosotros. No somos como todos los demás. Vosotros sois un pueblo separado, santo para el Señor, dedicado a la palabra y al Espíritu de Dios para dar el fruto de su promesa para este día. Estamos creciendo y madurando constantemente al escuchar la voz de Dios. El profeta nos dijo que nos refiriéramos de nuevo a estas cintas. Si usted tiene una máquina de cintas, reúna a un grupo de personas y póngala a sonar. Y escuchen atentamente. Escuchen su voz, lo que Él está diciéndonos. La palabra de Dios no necesita interpretación. Él hace su propia interpretación. Yo soy la voz de Dios para ustedes.
y esto es ella, la Biblia. Ni una palabra deberá ser añadida a ella o quitada a ella, solo quedémonos con esa voz. Al extraño, no seguirán. ¿Cómo podría alguien no ver el camino provisto por Dios para hoy? Pero, gloria a Dios, nosotros podemos verlo, porque somos elegidos para verlo. No seremos engañados, ni podemos serlo, porque somos su palabra manifestada. Hermanos y hermanas, permitan que esto profundice por un minuto. Somos la palabra manifestada, Dios mismo hablando por medio de labios humanos. Está diciéndonos que nosotros somos la palabra. No tenemos absolutamente nada que temer. Todo lo que necesitamos es nuestro. Cada semana estamos bajo grandes expectativas porque el Señor va a visitarnos. No tenemos lugar aquí para sentarlos a todos. Ni todos pueden venir a Jeffersonville. Así que solo tenemos que enviarles la palabra por medio de internet. Estamos en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestros autos, reunidos alrededor de nuestros pequeños micrófonos por todo el mundo, esperando la venida del Señor. Ellos se reúnen con nosotros en África, esperando la venida del Señor. Se reúnen con nosotros en México, esperando la venida del Señor. En Europa, Escandinavia, Australia, Oriente Medio, Sudáfrica, de los cuatro ángulos de la tierra, esperando la venida del Señor. Y nosotros estamos reunidos aquí en la iglesia en casa, el tabernáculo, esperando la venida del Señor. Estamos a muchas horas de diferencia, pero estamos juntos como una unidad. Creyentes escuchando la voz de Dios, esperando la venida del Mesías. Nosotros somos el pueblo llamado y escogido de esta edad perversa para su nombre. Estamos siendo examinados y probados para mostrarle a Satanás que somos la palabra. Somos parte de ese árbol novia original. Estamos viendo nuestra vida siendo manifestada por esa palabra. Es fácil para todos creer que Jesús era la respuesta directa a toda profecía que habría de cumplirse en Él, porque ellos están con la mirada atrás para verlo suceder. Pero en esta presente edad perversa, ellos están haciendo lo mismo que aquellos hicieron allá, interpretándola de otra manera, y han causado que la gente entre en engaños poderosos para creer una mentira. Si ellos solo pudieran darse cuenta que esta es la misma palabra para esta edad siendo manifestada. Solo hay una cosa que puede reunir a la novia: este mensaje. Solo hay una cosa con la que todos podemos estar de acuerdo: este mensaje. Solo hay una voz que ha sido vindicada a ser el así, dice el Señor. La voz de Dios en cinta. Ahora simplemente iglesias formales, almidonadas y demás de teología hecha por el hombre. Eso no lo haría. Los elegidos nunca le prestarían atención a eso. Pero está casi como lo verdadero. Dejar fuera una sola palabra es todo lo que tienen que hacer. Prometido de la edad. Un momento muy grande. Cristianos en todas partes, presten atención a la hora en la que estamos viviendo. Anoten y lean y escuchen atentamente. El Dios de esta edad perversa está haciendo todo lo posible para engañar al pueblo, manteniendo su voz vindicada alejada de ellos. Él trata de hacerles descreer una sola palabra, como hizo con Eva en el principio. Pero la novia palabra de Cristo está llegando a la cabeza.
Nos estamos uniendo otra vez a nuestro compañero de donde empezamos. El tiempo del éxodo está a la mano. Dios viene por su novia que permanece con su palabra. El Espíritu Santo está aquí llamando fuera a una novia para Cristo. Él lo está haciendo vindicándole su palabra de promesa a ella para esta edad, mostrando que es Cristo. No hay nada mayor que el estar unido con la novia alrededor del mundo, escuchando la voz de Dios hablándole a usted directamente, no con alguna esperanza, o dudando, o siquiera orando sobre si lo que está escuchando es verdad, porque esta es la única voz vindicada del así dice el Señor. Acompáñenos y escuche. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. A las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville, mientras escuchamos El Dios de esta edad perversa, sermón predicado el 1 de agosto de 1965, el hermano Joseph Branham. Escrituras para leer antes de escuchar el mensaje. San Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. San Mateo 27, 15 al 23. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado.
Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. San Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hechos 10:47-48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Primera de Corintios 4:1-5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera de Corintios capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual,
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Segunda de Corintios 4, 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gálatas 1, 1 al 4. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios 2, 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Segunda de Tesalonicenses 2, 2 al 4. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hebreos capítulo 7. ¿Por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre? Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros, ciertamente, sin juramento fueron hechos sacerdote, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este,
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 4:4-5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Apocalipsis 13:4.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 6, 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, «¡Caed sobre nosotros!» y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a 4 ángeles que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá,
12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, «Amén». La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le dije, «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos». Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos,
y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Apocalipsis 11, 12. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, «Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses». Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra». Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, y grande granizo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y él ya dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 18, 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Proverbios 3:5.
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.